Lana Del Rey se ha casado. Sí, la icónica cantante y compositora, conocida por su voz melancólica y su estilo vintage, ha dado el gran paso. Los rumores empezaron como un goteo, susurros en los rincones de la industria musical y en las redes sociales. Luego se convirtieron en un frenesí, con paparazzi y fanáticos tratando de obtener cualquier pista sobre el gran día. La reina del glamour melancólico, conocida por sus letras de ensueño y su estética de Hollywood clásico, se había casado. Su boda fue un reflejo perfecto de su estilo único y nostálgico. Nada de fotos preparadas para los paparazzi, ni grandes anuncios, solo el suave murmullo de los votos intercambiados bajo el húmedo sol de Luisiana. La ceremonia fue íntima, rodeada de la naturaleza y la tranquilidad del pantano. ¿El novio? No era una estrella de Hollywood, ni un magnate de la música, sino un hombre tan alejado de los focos como se pueda imaginar. Jeremy Dufresne, un criador de cocodrilos del corazón del pantano de Luisiana. Internet explotó. La noticia sorprendió a todos, ya que nadie esperaba que Lana se casara con alguien tan fuera del mundo del espectáculo. Tanto los fans como los medios de comunicación se apresuraron a buscar detalles, desesperados por reconstruir la historia de esta unión tan improbable. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo se enamoraron? Las preguntas inundaron las redes sociales y los foros de fans. ¿Y por qué tanto secreto? La pareja había logrado mantener su relación fuera del ojo público, protegiendo su amor de la atención mediática. La respuesta, al parecer, se escondía entre los cipreses cubiertos de musgo y las turbias aguas del pantano de Luisiana. En este entorno mágico y misterioso, Lana y Jeremy encontraron el lugar perfecto para sellar su amor lejos del bullicio de la vida pública. Lana, conocida por su habilidad para contar historias a través de sus canciones, ha encontrado una nueva historia que contar, una que es tan real y auténtica como sus letras. Sus fans esperan ansiosos escuchar cómo esta nueva etapa de su vida influirá en su música. La recepción fue tan encantadora como la ceremonia, con luces colgantes y una pista de baile bajo las estrellas. Los pocos invitados disfrutaron de una noche mágica, celebrando el amor en su forma más pura. Lana y Jeremy, a pesar de sus mundos tan diferentes, parecen haber encontrado en el otro un alma gemela. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y así, bajo el cielo de Luisiana, con el sol poniéndose sobre el pantano, Lana Del Rey y Jeremy Dufresne comenzaron su vida juntos, lejos de los reflectores, pero llenos de amor y promesas de un futuro brillante. Los rumores de un romance surgieron hace meses, cuando circularon por internet fotos borrosas de Del Rey y Dufresne en un bar local de Luisiana. Sin embargo, la cantante no tardó en acallar los rumores, calificándolos de chismes infundados. «Solo somos amigos», insistió en una entrevista, con su característica voz ahumada inquebrantable. Pero los susurros persistieron. Hubo avistamientos de ambos en el pantano, Del Rey encaramada precariamente en una hidrodeslizadora, su risa resonando en el agua. Los lugareños afirmaban haberlos visto paseando de la mano por el barrio francés, con los rostros ocultos bajo sombreros de ala ancha. Pero sin confirmación, sin declaración oficial, los rumores siguieron siendo solo eso, rumores. Hasta ahora. Olvídense de los grandes salones de baile y las listas de invitados repletas de estrellas. Del Rey, siempre la estrella poco convencional, eligió un escenario tan único como su música. Un claro aislado en lo profundo del pantano de Luisiana. Imaginen, si quieren, una catedral de antiguos cipreses, con sus nudosas ramas cubiertas de musgo español, creando un dosel etéreo sobre sus cabezas. El aire, cargado del aroma de las magnolias y la tierra húmeda, vibraba con el canto de los grillos y el croar de ranas invisibles. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el claro, pintando la escena en tonos dorados y púrpuras. Estaba muy lejos de las brillantes luces de Hollywood, pero había una belleza cruda e innegable en ello. Esto no era solo una boda, era una escena sacada de un cuento de hadas gótico sureño. Sección 4. Pasillo del Callejón de los Caimanes. Comienza la ceremonia. Cuando el sol comenzó su descenso, proyectando largas sombras sobre el pantano, la ceremonia comenzó. Nada de alfombra roja, ni flashes de paparazzi,
solo el suave susurro de las hojas y el murmullo del pantano, mientras del rey, etérea con un vestido de encaje antiguo y una corona de flores silvestres, recorría el pasillo. Su novio, Jeremy Dufresne, la esperaba bajo un arco de ramas entrelazadas, con una tímida sonrisa en el rostro. Este no era el mundo pulido de Hollywood, esto era algo real, algo crudo y sin filtros. La ceremonia en sí fue un asunto pequeño e íntimo, oficiado por un juez de paz local. Se intercambiaron votos, se derramaron lágrimas y el aire de Luisiana se llenó del sonido de promesas susurradas y sueños compartidos. Sección 5. Invitados en los pantanos. Rostros familiares y criaturas del pantano. Aunque la boda en sí estuvo envuelta en secreto, se pudieron ver algunas caras conocidas entre los árboles cubiertos de musgo. Los invitados, algunos de los cuales eran figuras prominentes en la comunidad, se mezclaban con el entorno natural, creando una atmósfera de misterio y encanto. Amigos cercanos y familiares, que juraron guardar el secreto, hicieron el viaje hasta el pantano para presenciar las nupcias poco convencionales. La travesía no fue fácil, pero la promesa de una ceremonia única y memorable hizo que valiera la pena. Cada paso en el terreno pantanoso parecía acercarlos más a un mundo de fantasía. Hubo un murmullo de emoción cuando los invitados, vestidos con sus mejores galas de estilo pantanoso, tomaron sorbos de julepe de menta y mordisquearon delicias cajún. Las bebidas y los aperitivos no solo eran deliciosos, sino que también añadían un toque de autenticidad a la experiencia. Los sabores ricos y picantes de la cocina cajún complementaban perfectamente el ambiente húmedo y misterioso del pantano. El aire estaba vivo con la música, una mezcla de las melodías melancólicas características de Del Rey y los alegres sonidos del Zideco Cajún. Los músicos, situados en una plataforma improvisada entre los árboles, creaban una banda sonora, que parecía surgir directamente del corazón del pantano. La música no solo entretenía, sino que también unía a los invitados en una experiencia compartida de alegría y celebración. Un silencio se apoderó de la multitud cuando comenzó la ceremonia, siendo el único sonido el suave canto de los grillos y el lejano grito de una lechuza. Este momento de quietud permitió a todos los presentes conectarse profundamente con la naturaleza y con el significado de la ceremonia. La serenidad del entorno natural proporcionaba un contraste perfecto con la emoción contenida de los votos matrimoniales. Era una juxtaposición. Posición surrealista, el glamour de Hollywood se encuentra con el gótico sureño, y sin embargo, se sentía extrañamente perfecto. La combinación de elementos aparentemente dispares creó una atmósfera mágica y única. Los trajes elegantes y los detalles de alta costura se mezclaban con el entorno rústico del pantano, creando una escena que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La boda en el pantano no solo fue un evento, sino una experiencia inolvidable que dejó una impresión duradera en todos los que tuvieron la suerte de asistir. Sección 6. El hombre detrás del misterio, Jeremy Dufresne, más de lo que se ve a simple vista. Entonces, ¿quién es Jeremy Dufresne? No es un nombre familiar, no tiene millones de seguidores en Instagram, y no lo encontrarán en las páginas de las revistas de moda. Sin embargo, su historia es una que merece ser contada, una que revela la profundidad de un hombre que ha vivido una vida rica en experiencias y sabiduría. Pero bajo su exterior tosco y su comportamiento tranquilo se esconde un hombre profundo y de fuerza silenciosa. Su mirada, aunque serena, refleja una vida llena de desafíos y triunfos, de momentos de soledad y de conexión con la naturaleza. Nacido y criado en el corazón del pantano de Luisiana, Dufresne es un hombre profundamente conectado a sus raíces. Los pantanos no solo son su hogar, sino también su santuario, un lugar donde encuentra paz y propósito. Es un hombre de pocas palabras, pero sus acciones dicen mucho. Cada día, se levanta con el sol, listo para enfrentar las tareas que la vida en el pantano le presenta. Ya sea pescando, reparando su bote o simplemente caminando por los senderos que conoce tan bien, Jeremy demuestra su dedicación y amor por su entorno. Es conocido por su lealtad inquebrantable, su seco sentido del humor y su profundo respeto por la tierra y sus criaturas. Sus amigos y vecinos lo describen como alguien en quien siempre se puede confiar, un hombre que siempre está dispuesto a ayudar y que nunca espera nada a cambio. Es un hombre que encuentra la belleza en las cosas sencillas, que valora la autenticidad por encima del artificio.
Para Jeremy, un atardecer sobre el pantano, el canto de los pájaros al amanecer, o la simpleza de una flor silvestre son momentos de pura belleza y significado. Y tal vez, eso es lo que atrajo a Del Rey a él en primer lugar, su autenticidad, su conexión con la naturaleza y su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples son cualidades que no pasan desapercibidas. En un mundo donde la superficialidad a menudo reina, Jeremy Dufresne es un recordatorio de que la verdadera riqueza se encuentra en la profundidad de nuestras conexiones y en la autenticidad.